Well, there was another thing on TikTok involving Itati's sister, right? Apparently, she stole $81,000 out of this lady's pockets. Okay, let's not say. And the lady went live and she showed her her fajas, her things that they dropped off at the parking lot. Hey, es Curves by Geraldi. La página de Curves by Geraldi. Sí, Curves by Geraldi, la hermana de Itati. Hermana de Itati López, hermana, hija de Doña Silvia. Lo siento mucho por ellos porque yo no hubiera querido, porque yo sé que la señora sea como yo, sea. Yo, ¿are these all the fajas in these boxes? In these containers? No se hablan, pero la señora la quiere, es su hija, la otra. So you still said her name wrong. Dude, I don't care, bro. Itati number two or Itati one. La otra muchacha es su hermana y no se van a sentir bien, pero lo siento mucho, yo tenía que hacer esto. Yo tenía que hacer esto, gente, porque es una injusticia. Miren, de aquí de la bodeguita sacaron todas mis fajas y me las dejó ahí el muchacho. El muchacho me dejó todas las fajas. Sí, la hermana de Itati. La hermana de Tati, Geraldi López. Geraldi López. ¡Geraldi! Ella, gente. Ella me hizo todo esto, gente. Yo voy a tener fajas, gente, a 50, a 60 dólares. La que quiera mayoreo, 50. La que quiera unidad, a 60 con el envío gratis. Así es que, por favor, me pueden ayudar a comprarme las fajas. Yo no pido que me ayuden con dinero, solamente quiero. My question is, who is this lady to Geraldi? Are they like partners in fajas? Or what's happening? Recuperar mi dinero vendiendo mi faja. Eso es todo. Yo no les estoy pidiendo ayuda, gente. Solamente que me ayuden con comprando. Las clientas de ella, pues que sepan. Yo solamente soy una señora vendedora, gente. Yo no tengo dinero para poder pagar todo esto. Son 81 mil dólares lo que me debe. El pedido que tengo allá es de 150 mil dólares. Lo que ella me debe más de 200 mil dólares. Damn, more than 200K. Ain't no way, bro. Ain't no way. I think she's a supplier. Okay. All right. Well, I think the sister, Geraldi, responded. Let's see her response. Y no le debo 77 mil dólares, no le debo. Le debo 3 mil y se los puedo pagar. Se los iba a pagar, ese no es el pedo. 3 mil se los doy hasta con los ojos cerrados, literal. Se los doy. I'm sorry, big baller. Damn. Pero aquí el pedo es de que la señora ya no va a tener su dinero. ¿Ok? So espero que mucha gente tomó video y lo suban porque justicia para la señora, por favor. She said peasant? Are you dead? Like, are you for real? Are you dead nalgas right now? Justicia se va a hacer. Se va a hacer justicia. Y ya, sí. Yo no hago nada o se queda así en plano, me pueden cancelar si quieren, pero esto apenas comienza. Oy. Y acuérdese, Marisa, todo lo que usted dijo, todo lo tengo grabado igual como toda mi gente lo tiene grabado. Y espero que salga con las pruebas. Que perdóname, es que yo quería trabajar con esta persona, pero Jerry no me dejó. ¿Que yo no la dejé? ¿Yo no la dejé trabajar? ¿Cómo le vas a dar competencia a la persona que te está dando de tragar? Porque así me lo dijiste. No. Yo te di de tragar, por eso uso la palabra de tragar. Porque usted se lo dijo a mi novio. Yo les di de tragar. Ahora. Hell no, dude. I can't stand people like that, bro. Putting that in your face, dude. I'm the one feeding your mouth. Heck no, bro. Literally. Heck no. Let's not say, though. ¿Cómo usted se pone a venderle a otra gente cuando yo le estoy dando tanto? Es echarme competencia a mí. ¿Usted qué? ¿20 años no le sirvió de saber cómo correr un negocio? ¿Tú crees que si una muchacha me está vendiendo 100 mil dólares a la semana, a mí, al mes, ¿tú crees que yo le voy a echar competencia? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Pero ahí quería vender una fajita, dos fajitas, tres fajitas, cuatro fajitas. Y luego, ya la muchacha le manda a hacer su logo y luego la manda a la mierda a Marexa y luego viene y me dice, Yari, ¿me las vendes? Yari, déjame quitarle las etiquetas. Y la pendeja lo tiene que vender. Por eso le digo, nunca va a haber fin con usted. So, justicia se va a hacer aquí. Justicia se va a hacer y todo lo que usted dijo de mí, se lo juro que lo va a pagar. Lo va a pagar.
en una forma que el juez lo va a decir. Damn, she's talking about suing her too? Bruh. Bro, these lawyers, dog. These lawyers, man. Ingasu. So, para la gente que honestamente me está diciendo que soy rata, que no quiero pagar, que págale a la pobre señora, pobre pendeja como yo, que le sigue dando a la señora. Ella invierte en otros y se está atascando con tanta pinche faja que la gente no le vende y me la quiere meter a mí. Yo no le puedo vender toda esa faja. So, de mientras de yo quedarme con su faja, yo se la regresé. Pero acuérdense lo que les estoy... Okay, so I'm seeing she stole from the lady. What? She stole fajas from this lady? Because I don't know, bro. It doesn't seem that way right now. They put Doña Sila in that mess. They always do. She's just an influencer too. She sells fajas. She does live videos. But yeah. I don't know, bro. It sounds to me that it was a miscommunication, but I don't know. The lady saying she stole, then I guess she stole. That's her side of the story. Estoy diciendo, no es que se las regresé. El pedo aquí es que ya no va a tener lo que ella hace, porque nadie quiere trabajar con ella. Nadie quiere trabajar con ella, no por mí, porque ella no hace las cosas bien. Ella no hace las cosas bien. Ella te dice, ok, ya te ordené 200 fajas, y resulta 600 fajas. So, si yo te encargo 200 fajas y resultan 600 fajas, entonces, si yo tengo para invertir 200, ¿cómo puta le voy a hacer para comprar 600? Y es lo que ella decía, por 3 años. Por 3 años salían fajas hasta de abajo de la puta tierra, no sé de dónde salía tanta pinche faja, pero nunca me daba abasto. Literal, vendía y vendía y nunca llegó hasta un nivel que dije yo, es que no sé dónde sale tanta puta faja. ¿De dónde sale tanta puta faja? Oh, y acá todavía tengo como 200, digo, 2,000 fajas. Yo todavía acá tengo 2,000, pero ¿de dónde? Pues yo no sé, yo las encontré. Y dice que justicia, justicia se va a hacer. Yeah, yo nunca le he mordido la mano y hasta ahorita yo le he pagado. Hasta ahorita, en este instante, yo le he pagado todo a usted. Okay, all right. There you go. Now there's gonna be a lawsuit with this poor lady. Wow. Okay, she didn't steal. They're saying, I don't know, bro. People are saying she did. People are saying she didn't. What's the actual story? Why don't we dig? Why don't we dig a little bit down one? Let me see. Itati sister drama. Usted se embarcó con tanta. Hold on. Is this lady? Gracias, gracias. Está bien, sí. Pancho dijo que me iba a ayudar a venderla. Muchas gracias. Muchas gracias. You should sell fajas, Danny. Why? 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 Because I'm fat? Okay. Mods, you know what to do. You know what to do. Don't even second. I'm just kidding. Cursed by Danny, bro. Lonjas by Danny. Let's say. Lonjas by Danny. Gracias por el apoyo todo. Dios los bendiga. Dios los bendiga por su gran apoyo. Gracias, gracias. Sí, tengo que vender mi faja para recuperar mi dinero. Yo tengo una deuda de más de 150,000 en Colombia. Ahí estaba todo mi dinero, todos mis ahorros está invertido en esta mujer. But isn't this, if the sister's right, if the sister's saying the truth, isn't this her mistake, the lady's fault, for ordering more fajas than the sister, Yareli, could sell? Like, why are you going to order 600 when she only told you, oh, I'm good for 200? Isn't that your fault for ordering more? Like, make it make sense. Or maybe I'm understanding this wrong. Danny would only sell fajitas. Bro. She was laughing. Bro. Dude. Y me da tristeza porque yo necesito el dinero para pagar.
Gracias, mira. Es la faja de Curves by Geraldi. Es Curves by Geraldi. Sí. Curves by Geraldi. Miren, en estas bodegas tenía las fajas. Curves. Y en esta bodega tenía las fajas y me las dejó afuera. Todas las cajas me las dejó afuera. Es el que empezó yo. El que empezó a... Listen, I'm gonna be honest. This might be an unpopular opinion, but I don't feel bad for this lady. I honestly don't feel bad for her, bro, because if Geraldi told you only 200 and you're getting more to give to her to sell, that's on you. That's really on you. But yeah, I don't know if I believe her. I don't know if I believe her. Let's see. She sells, Geraldi sells receipts. Y aquí está todo. Miren, literal, cuánto yo le pagaba a ella. Miren nomás, chicas, para que ustedes no echen mentiras, para que miren que yo no estoy echando mentiras. 5,000? En todos, miren, 4,000, aquí 10,000. This faja business is legit. Okay, fajitas by Danny, let's not say. 5,000, literal, yo al mes a esa mujer yo le daba casi $100,000. 60, 70. $100,000 a month. Bro. $30,000 le daba yo a ella. Al mes. Y luego todavía viene que dice que soy malagradecida, pinche muerta de hambre, que esto y esto y esto y esto, y que Dios me va a castigar. Dios la va a castigar a usted. Dios la va a cacar. Woohoo, let's not say. Pura caca over here. Puros pedos wangos. Let's not say. Que esto y esto y esto y esto, y que Dios me va a castigar. Dios la va a castigar a usted. Por usted sabe. No voy a decir. She's laughing too, bro. Ah, dude. Usted sabe por qué Dios la va a castigar. Usted dice que cree tanto en esto y en esto, pero al fin del día, Morexa, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Usted se metió con lo más sagrado que yo tengo en esta vida, que es con mi familia. Y espero que usted tenga pruebas de todo lo que dijo. Porque yo esto no lo voy a dejar pasar. Se los juro por mi vida. Que esto apenas va para el comienzo. Dinero. Y aquí... Yo, if this lady's lying on Geraldi's name. Yeah, that's not... Yeah, bro. That lady's done for, man. Pero la faja es mía. Y el muchacho amenazándome, diciéndome de que él era un diablo. No me conocen, yo soy un diablo. Pues yo no sé, pero yo voy a tomar la justicia. Curves by Geraldi. La página de Curves by Geraldi. Sí, Curves by Geraldi. La hermana de Itati. Hermana de Itati López, hermana, hija de doña Silvia. Tenía que hacer esto, gente, porque es una injusticia. Miren, de aquí de la bodeguita sacaron toda mi faja y me las dejó ahí el muchacho. El muchacho me dejó toda la faja. Sí, la hermana de Itati. La hermana de Tati, Geraldi López. Geraldi López, ella. Que por favor, me pueden ayudar a comprarme las fajas. Yo no pido que me ayuden con... Yeah, dude. It's hard for me to feel sorry, dude. Unfortunately, I don't believe this lady. I do not believe this lady. Yeah. No sé, güey. Do you guys believe her? Y espero... Did we see this one already? Que agarre un buen abogado, espero. Oh. Y se los juro por mis hijos, espero que sí lo haga. Porque aquí va a salir que usted me va a venir debiendo a mí. Por vender fajas, que es mi nombre, Curves by Geraldi. Esas son mías. Si las quiere vender, se las puede quitar, claro que sí. Así como dice, es que quiere que yo le quite. Se las quitó a Lindísima, que no me las quite a mí. ¿Por qué quiere vender mi brand? ¿Para qué? ¿Para qué quiere vender mi brand? Si soy un pedazo de mierda, ¿para qué lo quieres seguir haciendo? Espero que sí lo haga. Itati doesn't... Okay, I'm seeing people ask, like, what does Itati have to do with it? Itati has nothing to do with it. Itati is innocent, even though... She's acting like the innocent. I'm just kidding, I'm kidding. No, she's an innocent here. They just know Geraldi because she's Itati's sister. So if you put Itati's name in their view, you know, clickbait, clickbaitation. You already know the deal. Y como le dije, y es
Y si lo hace, bueno. Y si no lo hace, pues tampoco. Porque al fin del día yo sí le voy a meter una demanda por defamación. Y aparte de eso, se metió donde no tenía que meterse. Que la amenazamos, que ya me están sacando, ya me están sacando. Nadie la estaba sacando. Estaba dentro de un storage. Estaban gritando, haciendo, gritando, como locas. ¿Tú crees que no te van a sacar de allí? Sí, fíjense, gente, Yari me dejó curvas, hija de doña Silvia. No mames. No mames. Tanto de una muchacha que le hizo ganar millones de dólares. Yeah, and that's crazy, dude. Why put her out like that on blast, put her on blast when she's making you a lot of money, dude? You just ruined a lot of things for you. Let's not say. You ruined a lot of things for you, lady. Y dice que yo... What's her name? Doña Fajas? Is her name Doña Fajas? Soy la malagradecida. ¿Dónde va a haber un fin con usted? ¿Dónde va a haber un fin? ¿Cuántas veces David le dijo a usted, es que tú abusas de Yari? Usted me lo ha dicho. Tú abusas de ella. Porque todos los días era pura dinero, 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 dinero. Pero nunca era suficiente para usted. Nunca lo era. Y nunca lo va a ver. Y ahora se hace la pobrecita, que es que ella me debe 81 mil dólares. Los 80 mil se los doy. Y se los doy en efectivo. Porque los tengo, Marexa. She said she got $81,000 in cash. Yo, donate some over here to the stream. Let's not say. Is this the same sister that was recently fighting with Itati? No, that was a different sister. This is the... That sister was a younger sister. This sister is an older sister. Pero sabe una cosa? Yo no le debo absolutamente nada a usted. Porque ahorita le puedo dar 81 de lo que está ahí, que son 77. Son 77 lo que yo le debo a usted. ¿Pero para qué? Luego resulta que dijo en su en vivo que en su casa tenía 200 mil. Y luego resulta que en otro lado tenía... Si en, no sé cuánto dijo que tenía, entonces ¿cuándo va a haber un fin? La misma gente que le compra a usted, le hace su brand y luego la deja y me las carga a mí. Fíjese qué lindo. Y yo sí me tengo que agachar, yo no tengo que decir nada. Damn. Yeah, bro. Poor lady in the fact that she's going to lose a lot of feria. A lot of feria, dude. A lot, even especially if she goes, if Yareli goes, or Yaraldi goes with this lawsuit, yeah, bro, it's gonna be pretty ugly, bro. You though, Señora Fajas or Doña Fajas, yeah, bro, I don't believe her one bit. Team Yaraldi right here. Let's not say. Thank you. Yes. Let me know what y'all guys think in the chat though. Do you guys believe the lady? I'm probably the only one unpopular opinion that doesn't believe La Señora. El pollo is loco. El pollo is loco. El pollo is loco.